Cuando los desafíos y las adversidades se presentan a cada paso, es esencial contar con una protección que nos permita enfrentar cada situación con fe y determinación. Esta protección espiritual se encuentra detalladamente descrita en la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde se nos invita a revestirnos de la armadura de Dios. Este llamado no es una sugerencia pasajera, sino una necesidad imperante para todos nosotros como creyentes que deseamos mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo y avanzar victorioso en su caminar con Cristo. En Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, Pablo nos exhorta de esta manera: "Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos". Este pasaje no solo destaca la importancia de revestirnos espiritualmente para enfrentar los desafíos de la vida, sino que también detalla cada pieza de la armadura, su propósito y cómo cada una de ellas contribuye a nuestra fortaleza y defensa en la lucha espiritual. La armadura de Dios consiste en 6 piezas esenciales: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Cada pieza tiene un significado profundo y una aplicación práctica en nuestra vida diaria. El cinturón de la verdad nos habla de la importancia de vivir y proclamar la verdad en un mundo lleno de engaños y medias verdades. La verdad de Dios debe ser la base sobre la cual edificamos nuestra vida, manteniéndonos firmes y centrados en sus promesas y enseñanzas. En la práctica, esto significa ser honestos con nosotros mismos y con los demás, rechazando las mentiras que el mundo y el enemigo quieren que creamos sobre nuestra identidad y propósito. La coraza de justicia protege nuestro corazón y nuestros sentimientos, recordándonos que nuestra justicia proviene de Cristo y no de nuestras propias obras. Vivir en justicia implica buscar la santidad en nuestro comportamiento diario, tratando a los demás con amor, misericordia y equidad, y manteniendo un corazón puro ante Dios. Calzados con el Evangelio de la paz, estamos preparados para avanzar y llevar el mensaje de esperanza y reconciliación a un mundo conflictivo. Esto implica vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, y estar siempre dispuestos a compartir la buena noticia de Jesucristo, siendo agentes de reconciliación y amor en cualquier entorno en que nos encontremos. El escudo de la fe nos permite extinguir todos los dardos de fuego del maligno, que a menudo vienen en forma de dudas, miedos y tentaciones. Nuestra fe en Dios y en sus promesas es el escudo que nos protege y nos permite avanzar, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, recordándonos constantemente nuestra identidad como hijos de Dios y la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo. Mantener nuestra mente enfocada en esta verdad nos ayuda a rechazar pensamientos de desesperación, miedo y duda. Por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta ofensiva en esta batalla espiritual.
Conocer, meditar y declarar la palabra de Dios es crucial para vencer las mentiras del enemigo y avanzar en victoria. Estimado oyente, en nuestra vida diaria, revestirnos de la armadura de Dios significa permanecer en constante comunión con Él a través de la oración, la lectura de su palabra y la obediencia a su voluntad. Es un llamado a vivir en alerta, conscientes de las batallas espirituales que enfrentamos, pero confiados en que con Dios de nuestro lado somos más que vencedores. Por eso te invito a fortalecer tu espíritu y tu corazón, revistiendo cada día la armadura de Dios para enfrentar las batallas que se presentan en tu camino. Que esta oración sea el inicio de un compromiso renovado con el Señor, buscando su guía, sabiduría y protección en cada paso que des. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud y alabanza, reconociendo tu soberanía y amor eterno hacia nosotros. Te damos gracias por proveernos de una armadura espiritual completa, diseñada para protegernos y fortalecernos en cada batalla que enfrentamos en esta vida. Te pedimos, Señor, que nos guíes en el proceso de vestirnos diariamente con la verdad como cinturón que asegure nuestras vidas, con la justicia de Cristo como coraza que proteja nuestros corazones y con el Evangelio de paz como calzado que nos prepare para caminar por senderos de reconciliación y amor. Te suplicamos, Padre, que aumente nuestra fe para que podamos llevar el escudo que apague todos los dardos de fuego del enemigo, manteniendo nuestros ojos fijos en ti, sin temor ante los desafíos que se presenten. Que el yelmo de la salvación resguarde nuestros pensamientos, recordándonos constantemente nuestra identidad en ti y la esperanza viva que poseemos a través de la resurrección de Jesucristo. Además, imploramos que la espada del Espíritu, tu palabra viva y eficaz, sea manejada con destreza en nuestras manos para combatir las mentiras y engaños, iluminando nuestro camino y fortaleciendo nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en oración, vigilantes y perseverantes en intercesión por todos los santos, conscientes de la necesidad de sostenernos mutuamente en amor y en unidad. Que nuestro andar sea un reflejo de tu amor y que en medio de las pruebas, nuestra confianza en ti sea evidente para aquellos que nos rodean, convirtiéndonos en luz en medio de la oscuridad. Te pedimos todo esto no por nuestras fuerzas, sino en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien venció la muerte y nos aseguró la victoria final. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu gracia y que cada día podamos revestirnos de esta armadura con fe y esperanza, listos para hacer frente a lo que venga, sabiendo que tú estás con nosotros, guiando cada paso del camino. Amén y amén. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud por acompañarnos hasta el final de este video. Es un privilegio poder compartir momentos de reflexión y crecimiento espiritual con cada uno de ustedes. Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que puede ser de bendición para otros, te invitamos a que nos dejes tu me gusta. Si aún no eres parte de nuestra comunidad en YouTube, te animamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Tu voz es muy importante para nosotros, así que no dudes en dejarnos tus opiniones, testimonios y peticiones en la cajita de comentarios. Recuerda, cada pieza de la armadura de Dios tiene un propósito especial en nuestra vida espiritual y juntos podemos aprender a vestirnos de ella cada día para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024, una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión,
una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana, y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com.